Desde la semana pasada, en realidad, es esta situación que se ha generado en la Facultad de Enfermería. Reiteramos, en estos momentos continúa la toma y en horas de la mañana temprano se produjeron ciertas reacciones que los estudiantes han calificado como violentas. Han intervenido algunas de las autoridades, como el secretario general de la Universidad Nacional de Tucumán, porque hubo forcejeos en el medio de lo que es esta situación, que se extiende, reiteramos, por 10 días, en donde se mantiene la toma en la Escuela de Enfermería ante los pedidos concretos que están haciendo un grupo de estudiantes. Ha habido acusaciones también concretas al doctor Marcelo Morales, que nosotros justamente estamos en comunicación telefónica con él para conversar respecto de este episodio que se produjo temprano en la mañana. Doctor, ¿cómo le va? Licenciado, perdón. Hola, sí, ¿cómo le va, Carolina? ¿Cómo está usted? Buenos días. Buen día, buen día. Bueno, estamos viendo, mira acá a la derecha, lo que está pasando ahora en la facultad, en la escuela de enfermería, la toma que continúa, como decíamos recién. ¿Qué es lo que pasó hoy a la mañana? Mire, yo la verdad que aparentemente cuando la directora actual entró a la escuela de enfermería, yo no estuve, porque ella me citó a una reunión a las 9 de la mañana, como yo a la mañana estoy en el hospital, pedí permiso y debo haber llegado a 9:20, 9:30 de la mañana, con mi grupo de docentes. Llegamos a una reunión que nos había citado la directora. Cuando llegamos por General Paz, la puerta estaba, diríamos, atorada con la mitad de un grupo de periodistas y autoridades, cortejeando periodistas, autoridades, alumnos por entrar, y aparentemente los alumnos no los dejaban entrar a los periodistas, que ustedes les pueden contar a sus propios colegas que estaban ahí, varios periodistas, camarógrafos y demás. Y entre eso es que estaba por entrar un profesor, el licenciado Valdés, profesor que tiene una dificultad motor y camina con un bastón, y una alumna, y dos alumnos en realidad, un varón y una mujer, lo golpeaban y lo tironeaban para que no entre el profesor. A lo que yo le dije, por favor, no le falten el respeto, lo van a golpear, el profesor tiene dificultades. Y una alumna que me dijo, yo soy de la agrupación Marita Verón, no me vas a decir lo que tengo que hacer, y me ponía la mano en la cara y me decía, háblale a esta, háblale a esta. ¿Indicando a quién? ¿Hablarle a quién? Indicando que le hable a la mano. Que me ponía su mano en mi cara. Me ponía la mano en la cara, sí, golpeándome, empujándome, y me decía, háblale a esta, háblale a esta. Sí. La verdad que me preocupa mucho porque nunca he visto en mis 30 años de docente universitario un nivel de violencia en los estudiantes de enfermería. Nuestra carrera se caracteriza por ser una carrera humanista. Nosotros estamos para cuidar al que necesita y no para este tipo de cosas. Me sorprende muchísimo, me apena, me angustia esta situación. Además, yo no soy autoridad en la escuela de enfermería, soy un docente más. Yo asistí a una reunión y he sido agredido por estos alumnos. Es más, cuando yo después me participé de la reunión con el doctor José Hugo Sao, con la directora, y cuando me iba, empezaron a insultarme todos los estudiantes. Licenciado, y eso le quería consultar, ¿qué se pudo conversar? ¿Cuál es la decisión? Sabemos que se va a iniciar un sumario, pero ¿qué están viendo sobre esto? De este desenlace, ¿no? De esta toma. Los alumnos dicen que la toma viene siendo pacífica y que, sin embargo, hoy, bueno, se llegó a otro extremo. Hoy, mire, la directora, en las declaraciones que hizo a la prensa, ella manifestó que los estudiantes manejan varios equipos de, varios manojos de llaves de la institución. ¿Los estudiantes? Los estudiantes. Sí. Y que la vicedirectora comentó hoy en la prensa también, de que cuando ella ingresó a su cátedra estaba a las puertas abiertas, cuando ella se fue y estaba cerrada y había exámenes recuperatorios de alumnos. Entonces, lo que están queriendo hacer es resguardar la documentación de la institución. Ahí hay títulos en trámite de estudiantes que se han recibido y quieren trabajar. Ahí hay actas con notas de exámenes de alumnos. Imagínese lo que significa vulnerar un acta. ¿Cómo hace la institución para controlar las miles de actas de miles de estudiantes que han rendido y que están? Y ahí había una docente cuando yo me iba arengando a que tomen sección alumno. Una docente. No, ¿cuáles son los? Una docente. Entonces no entiendo una esta autoridad. Entonces no entiendo cuáles son los fines reales de la protesta. Una cosa es protestar exigiendo que la escuela de enfermería pase a ser facultad, porque tenemos el derecho de que nuestra escuela se transforme en facultad,
pero quienes estamos en las instituciones sabemos que una escuela no pasa de facultad de un día para el otro. Tiene que someterse a todo un proceso de factibilidad, viabilidad, tiene que ser analizado por las distintas comisiones del Consejo Superior, que no sé si ya asumió, porque estamos con un Consejo Superior nuevo. Claro, ¿Y usted qué trasfondo le ve a todo esto, licenciado? Yo creo que los alumnos lamentablemente están siendo utilizados, porque si usted se fija, no son más de 100 alumnos y la escuela tiene 6.000 alumnos. ¿Utilizados por quién? Están siendo utilizados por algunos docentes que quieren permanecer y perdurar en el poder. Y esto no se hace así. Los gente que estaba en la gestión anterior. Yo creería que sí, ajá, en su posición. Sí. Los alumnos, a las que el único perjudicado, Carolina, es Sergio. Porque desde la semana pasada que ha habido mesas de exámenes finales que los alumnos no han podido rendir porque la institución está tomada. Ha habido parciales, ha habido clases que los alumnos no han podido asistir. Sí. Y eso ya no se puede recuperar porque el tiempo pasa y se pierde. Y el programa, cada materia tiene un tiempo y un programa que tiene que cumplir. Entonces, usted fíjese, ¿quién es el que se perjudica? ¿El docente que no da la clase, que entre paréntesis tiene el derecho a trabajar? Claro, ¿o el estudiante que tiene derecho a recibir la clase y a ser examinado, a ser evaluado y progresar en su carrera? Que hoy una carrera universitaria no le es fácil a nadie. Sí. Menos nuestros estudiantes, que la mayoría trabajan y estudian. ¿Qué decisión debería tomar las autoridades ahora, en estos momentos, con esto que está pasando y ante el escenario? La verdad es que yo desconozco esto porque yo no estuve en la gestión universitaria nunca, no tengo experiencia al respecto, pero la verdad que es una situación que nos angustia y nos apena a muchas personas. Sí. A muchos docentes que queremos trabajar, a muchos no docentes que hoy no pueden entrar a trabajar. Claro. Y obviamente a muchos estudiantes, pero yo creo que hay que tomar una decisión porque esto no puede seguir así. Bien, licenciado, le agradecemos por estos minutos, bueno, por su punto de vista respecto de este conflicto, ante las acusaciones también que se han realizado desde los estudiantes, ¿no? Estamos contando. Ustedes me conocen, hemos trabajado mucho en muchos años y saben que no soy una persona violenta de ninguna manera. Sí. Además no tengo motivo para agredir a ningún estudiante. ¿Por qué voy a querer agredir a un estudiante? Menos a una mujer, en ninguna manera. A mí no me estaban faltando el respeto tampoco, estaban faltando el respeto a un docente. Y después cuando la estudiante me golpeó la cara así, tapándome la mano, con la mano, le dije que no me falte el respeto. Sí. Y bueno, por supuesto que gritaba mucho. Entonces, como gritaba mucho, estaba descontrolado, indudablemente, no quise seguir la discusión. Veía que era inútil, no podía discutir con una persona descontrolada. Lamentable es realmente la situación. Licenciado, gracias. Muy lamentable. La verdad que me perjudica muchísimo, pero bueno, creo que gran parte de la comunidad hospitalaria, universitaria y la sociedad entera me conoce y sabe quién soy yo, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina, por la oportunidad de poder aclarar. Hasta luego. Un saludo. Bueno, ahí estábamos hablando con el licenciado Marcelo Morales, que es docente en la Escuela de Enfermería. Él lo decía, no tiene ningún cargo como autoridad, pero es una de las personas que había sido indicada por los estudiantes como aquellos que habían accionado de manera violenta. Estaba dando su punto de vista, ¿no? A mí me parece, no sé chicos, ustedes qué opinan con respecto a esto, pero creo que no hay que perder de vista dos cosas claves, ¿no?, en esto. Es legítimo, obviamente, el reclamo, la protesta y que los chicos y los estudiantes puedan presentarse y hacer su pedido ante las autoridades. Esto está clarísimo.